El 70% del parque automotor de Mcali debía ser renovado tras cerca de una década de uso para trabajo pesado. Al gerente de Acueducto de Empresas Municipales de Cali es que se asignen los recursos, el presupuesto apropiado para la próxima vigencia, el año 2023, para arrancar con un plan que le hemos planteado a la administración para renovar el parque automotor en los siguientes 5 años. Funcionarios como Efren, quien suma 26 años en el área de acueducto y alcantarillado, dicen que desde 2014 no se renuevan los vehículos. Pues aquí hace falta mucho, hermano. Aquí, por ejemplo, tenemos equipos Vactor de hace más de 20 años. Han traído 2 o 3, pero pues seguimos con la misma pesadilla. Mcali adquirió retroexcavadoras, cargadores y vehículos de carga. En total, son 13 que hacen parte de la primera fase. Es una inversión aproximadamente de 17 millones de pesos que estamos haciendo en la adquisición de vehículos, por supuesto con la orientación del presidente de la Junta Directiva, el alcalde Joriano Espina, todos los miembros de la Junta, todo el staff directivo y sobre todo todos los trabajadores que en conjunto logramos este resultado después de 9 años. Para 2023 se destinarían recursos para mejorar el 100% de vehículos en todas las áreas de las empresas municipales de Cali.